temperamental, tenaz, frontal, un loco lindo, un tipo que tenía un objetivo claro desde que se inició y siempre fue su brújula. Encontró un pilar fundamental en la compañera de toda la vida, porque el hombre es así, siempre necesita una gran mujer para lograr grandes situaciones, grandes acciones. Santiago, Tucumán, la gran urbe, supieron de su temperamento, de su locura. El Diego, Bochini, Sabela, también lo sufrieron. Es un prócer de nuestro fútbol de Santiago. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al fuso enlazado. De a dos recibe a Luis Américo el Loco Baloy. Loco, gracias, Hola Pablo, ¿cómo estás? No, gracias a vos por la invitación. Bueno, podemos decir que recibimos en Santiago del Estero a un prócer de lo que es el fútbol. Porque no lo dejaste, lo dejaste de jugar nada más. Sí, lo dejé de jugar, pero bueno, hago lo que más me gusta, que es estar dentro de una cancha de fútbol. Y más con los niños, que para mí es... Es importantísimo tratar de sacar a los chicos de la calle, ¿no? Que eso es la idea, fue siempre, y bueno, pasaron 25 años en este trabajo, pero siempre con dedicación, con pasión y con respeto hacia los niños, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco de vos como jugador. ¿Desde cuándo sos el Loco? Desde muy chico, de una edad, yo diría a los 10 años, 11 años, en la cual ya empecé a jugar y correr por detrás de la pelota. Me quedó el mote de Loco. Y bueno, hasta hoy sigue siendo el Loco Baloy para todos, ¿no? ¿Te queda el mote por tu personalidad para jugar o...? Yo creo que sí. Yo creo que ese es el sentido, ¿no? Esa es la palabra, mucha personalidad, mucho temperamento, mucha garra, como se dice, y bueno, yo me siento identificado y realmente los chicos me dicen Loco y para mí es una satisfacción, ¿no? ¿Te acordás cómo fueron esos inicios, cuando empezaste a correr detrás de la pelota? Sí, yo creo que muy chico, iba a la escuela y voy a decir algo, a veces no entraba, me quedaba a jugar con una pelota de media, porque antes el que tenía una pelota de fútbol era muy importante, ¿no? Y nosotros, pelota de media, pelota de goma o plástico. Y bueno, nos quedábamos un par de chicos a jugar al fútbol. Y así fui creciendo de a poco. No me gustaba, voy a ser muy sincero, que hoy trato de inculcarle otra cosa a los chicos. No me gustaba mucho la escuela, pero hoy me doy cuenta que tenés que ir al primero al colegio y que es fundamental en tu vida, ¿no? Así es. El que aprende con la de media, después agarra la otra y realmente la es redonda. Sí, yo creo que jugar con una pelota de media, después jugar con una pelota de fútbol, es totalmente distinto. Pero bueno, voy a traer algo desde chico y seguramente cuando ya vas a un club vas aprendiendo y vas sabiendo cómo es esto, ¿no? ¿Te acordás el día de tu debut, Loco? En la primera división, el año 72, me hizo debutar Pilo Bernardo, un partido con Mitre, no me acuerdo si fue en septiembre o octubre, ganamos 5-3 en la cancha de Mitre. Pero yo esa época, en inferior de Sarmiento, jugaba de número 7, jugaba. ¿De 7? De 7 jugaba. Y después vino Pilo Bernardo y me dijo, no, usted va a jugar de 5. Y ahí comencé a jugar de 5 y de ahí no salí más. Estás desorientado y no sabes que esto no hay que tomar. Y después te toca emigrar acá cerca. Y después me toca ir a un club en el cual tengo muchos recuerdos, mucha gente, muchos amigos. Hice mi paso
por Atlético Tucumán, el club que me dio la posibilidad de jugar al nivel nacional. Y bueno, pasé los 5 años, los mejores 5 años de mi vida como jugador y como persona en Atlético Tucumán. Así que para mí fue una vidriera muy importante, ¿no? ¿Cómo te recibieron, sabiendo lo que siempre generó ser de Santiago y ser de Tucumán? Lo que pasa es que antes Atlético y San Martín de Tucumán se nutrían mucho de jugadores santiagueños. Hoy están siendo muy pocos. Cuando a mí me compra Atlético de Tucumán, el primer partido jugamos con Concepción del Sur y fui al banco. Creo que entré muy poco, jugué. Y el segundo partido jugamos en la cancha de Atlético de Tucumán, el clásico. Y bueno, ahí me tocó debutar. Y debuté, creo que empatamos 1-1. Y de ahí no salí más. De ahí la gente me empezó a querer, me empezó a respetar, porque les gustaba mi manera de jugar, mi personalidad, mi temperamento, y eso es lo que ellos decían en esa época, que le estaba haciendo falta al Atlético, ¿no? Alguien con presencia en la mitad de cancha. ¿Eras un jugador de clásico? Era un jugador de clásico, sí. Realmente me gustaba jugar los partidos importantes. A mí me daba lo mismo jugar de visitante o de local. Y bueno, como te decía, eso marca la personalidad y el temperamento de cada uno de los jugadores, ¿no? ¿Cómo te preparabas? Ahora es todo muy diferente. Viste que ahora pasa que tenés cuidado que no esté conectado a las redes sociales, como pasó con jugadores de Boca. Vos, en esa época, ¿cómo te preparabas para un clásico? ¿Cómo era la noche previa? Mirá, Pablo, creo que yo fui un jugador muy profesional. En esa época yo me cuidaba muchísimo. Para mí salir era malas palabras. Yo era de mi casa al entrenamiento y del entrenamiento a mi casa. Lo que pasa es que yo me casé muy joven. No me casé a los 18 años, me casé. Y formé una familia divina. Hemos cumplido 43 años de casado. Y bueno, también mi mujer me daba mucha contención. Y ya estaba Jorge, y después llegó Darío. Aparte, esto para mí era mi trabajo. Y por eso le daba tanta seriedad y tanto respeto que me dio la posibilidad de formar mi familia y de mantener mi familia y de criar mis hijos. Así que hoy esta nueva tecnología no sé si para bien o para mal, pero antes no había tantas esas cosas, ¿no?